¿Cómo andamos? Ahí dice Walter Narol G. Carol G. Casi primero, dice Reyes. ¿Qué onda, Ale? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Estamos activos, vamos. Alexander, decile a lo de Moronga que se unan. Decile a Lola. Alexander, decile a Lola que se une un rato. Decile que me ayude. Llevamos por las 400 horas, aunque sea. Ya, algo. Vamos entrándole ahí. Solo voy por el día. Saludos a Poncho que me cuida. casi primero. Ah, no. Lola está dormida, dice. Hoy es mujer, pero si son a 11. En su país, pues. ¿Es mujer o es hombre? Es hombre, sí, ¿verdad? Eso es lo que se puso el en WhatsApp, sale como el nombre de las añas. Uy, el torneo. Vamos a ver el torneo, ¿cómo va? Ahí está. Están dándose talla. Los primeros 8 pasan. Ojito con eso. Es la hija. Ah. Los primeros 8 pasan a los brackets de mañana. Y el ganador de los brackets de un pase royal. Ojito con eso, ojito. Que no te quiero dar una. Miren este guaso, este mazo guarro que me salió en ladder. Si lo copié. Dale, que invita a los de Morón, que se una alguno. Que apoyen los que quieran apoyar, se les agradece. Suelten su like. Uy, va a llover y yo estoy en el patio. Israel Meléndez, ¿qué onda, Israel? Besito, guapo. Aunque estés enojado. Si te hace el enojado, ni modo. Ahí anduve ahí por donde vos. Bueno, casi por donde vos. Me pegué una pelada hoy. Salió en el directo el mae, clase loquera. Clase loquera, la tuya, Alexander. Anoche vamos a tirar este gran desafío. Voy re mal, porque soy re malo. Vamos a darle duro al ladder en la noche, en la night. Bueno, ya está de night. Me agarró tilt, estaba en las 6300 y algo. $6,390, voy a tratar de romper las 6514 y llegar a las 6000. Intentaré. ¿Dónde andabas? Te hubiera invitado a las pizzas, dice. Andaba en bicicleta, me caí ahí.
andaba en Santa Ana. ¿Conoces Santa Ana? Ya casi por... Anduve desde Vía Libertad hasta Santa Ana en Baica. Me pedí una pelada, perro. Vamos, vamos, compartan, gente, ayuden a sus amigos. Ya saben que el día martes y miércoles habrá otro torneo por paz. Aquí se está acabando el torneo, en 7 minutos acaba. Ojo con Carazo Beats de Volcani 2.0 OP. Se va a llevar el primer lugar. Dice Guillermo, Edward, cuidado, cuidado, pierden. Hoy Clan, no me dejen en vergüenza. Vamos, Pinol, dice Guillermo Hernández. Vamos a ver quién logra pasar a la gran final contra Moronga. Sí, porque dio la sorpresa versus el gran Team Luis Cor. Pinol Nica con todo, Memo. Es. Ojito con esa nueva persona. Si se quieren suscribir, se lo agradecería de corazón. Somos 315. Bueno, ya se suscribió uno, 316. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Se me escucha bien? Tengo problemas. Díganme si está 720, 480. ¿Cómo está la transmisión? ¿Está alta, baja, balur de banana, intermedio? Ahí está, ahí están los rosters de ambos equipos. Hashtag Pinolope. Vivo con Moronga Cis porque anda dando la sorpresa. La dio ayer contra Volcanics. Ese iba a transmitir, pero tuve algunos asuntos ahí. Casi. Todo bien, 720. Gracias, gracias, Edu. Iba a transmitir. Casi no transmito este. Pero, pues bueno. Aunque ande chimado y todo, pero hay que hacer horitas para el canal. Vamos, Nica Champion. Predator OP, dice. Tornado por parte de Pinol es el ban, y de parte de Champion Nica, vamos a ver qué pedo. Ojito con el torneo. Quítanos primero 8. Sabueso por parte de Nika. Entonces los bans son Tornado y Sabueso. Para el 2 versus 2. Extraño supremacía, dice Ricardo. Pero en Wall Street te van a detonar un pase, bro. Ah, Ricardo, ¿qué nota ahí? Un pase, ¿qué más querés, más? Ya saben, el día martes y miércoles se va a hacer otro torneo de este. Un torneo el martes y los brackets el miércoles. Los primeros 8 pasan. Dice Carlos Murillo, dice, ¿acaso este será el fin del impresionante hombre araña? ¿Quién, quién, quién? ...316 suscriptores, muchísimas gracias. Inviten a sus amigos, los de Pinol Nica, que están aquí. Díganle a su clan, vénganse al directo de Oliver y suscríbanse, breve. Entonces los bans son Sabueso y Tornado. Ojito, uy, espérenme. Espérenme que no. Un minuto, no vi lo de 2 versus 2. Entonces parte de Pinol viene Coler y Vivi. Vivi Furiano. Luego leemos los comentarios. DJ Khaled y Brian Mejía de parte de Champion Nica. Parece que vienen con un lockbait doble barril. Con una variante de bola de fuego. En vez de veneno, tal vez. Podría ser. Vamos a ver cómo se destaca esto. Cómo se desplaza la partida. Uy, mala caja. Mala caja de parte de Vivi Furiano, jugador de Pinol Nica. Ya saben, va a recibir uno o dos golpes de ese monta, dos. Lindos esos dos golpes le caen al equipo de Pinol Nica. Y casi digo, parece que la Wish Condition del equipo de Pinol. Uy, qué rico ese barril, cómo pegó. Iba a decir, la Wish Condition del equipo de Pinol Nica es globo y acaba de tirar monta. Qué pedo conmigo. Ojito con Champion Nica, que viene ofensivo de una, tirando un mega caballero para defender y atacar.
Ya leo los comentarios, déjenme que termine la partida para leer. 13 personas, muchísimas gracias. Si son nuevos, suscríbanse, apóyenme a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, ya saben, a todos. Ojito, uy, mal tirada esa. Aunque sí defendió, con tal que defienda, si la tira mal no importa, con tal que defienda. Gastando mucho elixir el equipo de Champion Nika. Uy, le conecta ahí una puñalada ese duende a la torre. No, ¿por qué tira bola de fuego, bro? Vivi Furiano está muy desconcentrado, está nervioso, parece. Se le entiende, es una semifinal. El pase a la final, se están peleando aquí de la NCL. Los premios están exquisitos, parecen. Estos premios están exquisitos. Ojo, que se la remonta, Pinol Nika. No, ya no. Uy, cómo no. No, ya no. Lo defiende bien Champion Nika. A mover este contraataque, ¿cómo le va? No, ¿por qué tira el barril al fondo, bro? Bien, ese veneno de parte de Brian Mejía, de Champion Nika. Uy, el equipo de Pinol Nika viene con todo. Parece que se la puede llevar en este ataque. Buena Torre Infierno. Buen tronco de parte de Champion Nika. Le va a impactar ahí un golpecito. Vamos a ver si defienden. Uy, no. Doble mosquetera. Ay, le dieron valor a esa bola de fuego hermosa. Creo que esto ya se lo llevó Champion Nika. Esto podría... Uy, defiendan ese monta. 1, 2. Se la remontó. No, ya ganó. Ganó Champion Nika. Ha ganado Champion Nika. Ahí está la primera partida del primer set. Van, Tornado y Sabueso. Ojalá que no caiga un pencazo de agua porque estoy en el patio y está rojo el cielo. Extraño dice... Ya vamos a leer los comentarios. Ah, perro, el Carlos Z dice... The Windsurfer. El martes los parto. Ojo con Ricardo. Va a partir, ya saben, martes torneo y miércoles brackets a los primeros 8. Y el ganador de los 8, un Paz Royal. Tienen que estar suscrito al canal, sí, apoyen. Chaval, lo patrocina el Taller Team Rubén Martín. Pues claro que lo patrocino. Ya les voy a, ahí va a ver que le voy a hacer patrocinio. Si es mi team, y ay, mae, yo me mantengo ahí. Extraño supremacía, dice Israel. Estos casters dan sueño. Y ahí, ¿qué le vamos a hacer, Giancarlo? Ni modo, si te doy sueño, bro. Dice Walter, chaval, narrame las partidas como la ardilla, breve. ¿Cómo narra la ardilla, Walter? Háblame cómo narra la ardilla, bro. Dice Anthony, ustedes pueden. Ojo con Anthony. Anthony, vos, no es que vos jugás Free Fire, Anthony. Vos jugás Free Fire, man. Uy, esa defensa muy exagerada. ¿Qué pedo aquí? No me había fijado que ahora hay que poner esto. No sabía eso realmente. Dice la misilera. Ojo con la misilera viendo a Oliver SB. Gracias, Missy. Gracias. Buena organización del Incarry Cup. Oíste, bro. Saludos. Mal está el equipo de Pinol Nika, está defendiendo muy mal esos barriles. Uy, y muy mal esa caja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el equipo de Pinol Nika? ¿Pero por qué no te da las cartas ahora? No te da las 8 cartas. Ah, bueno, nunca te las ha dado, es cierto. 1 versus 1. Ah, pues sí. Defendiendo súper mal el equipo de Pinol Nika. ¿Qué pasa? Se nota mucho nerviosismo entre los jugadores, entre el equipo de Pinol Nika. Uy, está brisando. Ah, no bañamos. Otra vez, no importa. Bien, ese me calla, decía yo. Ya leo los comentarios, denme un momento. ¿Cómo no? Espérame. Ya leo los comentarios. Denme un minuto que termine la partida. Y el tiempo de la partida, 1 minuto 15.
Para ver los mazos hay que setup el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, Supercell? ¿Qué estás haciendo con Clash Royale? Lo estás arruinando, perro. Esa actualización realmente no me gustó. No le entendí nada. En vez de sacar algo bueno, algo útil, tanto que se dilataron para esa chanchada, tal vez no. No tengo problema aquí por estar hablando. Bueno, mal veneno, bro. Ambos equipos repitieron lo que es el deck. Se viene el contraataque de Pinol Nika, pero con un MK de Brian Mejía ahí se defiende. MK Brian Mejía. Ahí está. Champion Nika defendiendo OP, aunque va a recibir un poco de daño aquí. No, no, no. Defendiendo OP Overpower. Nah, ese barril al fondo no funciona, bro, porque si tiras el barril al fondo, te va a tirar el tronco al fondo y va a caer el barril esquelético. Ay, se la puede llevar Pinol, aquí se la puede llevar Pinol. Nah, hermosa torre, infierno. Bro, ya voy a leer los comentarios. Se llevaron el teléfono de los comentarios, ya los leo. Denme un segundo, unos dos minutos, lo están ocupando. Uy, súper bien coordinado el equipo de Champion Nika. Unos cuantos errores, pero básico. El equipo de Pinol Nika, mal. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Ay, se la remontó. No me digas que se la... Otra vez le volvió a ganar igual. Y esto se lo lleva el equipo de Champion Nika. El equipo de Pinol Nika, campeón de la Gold Cup. Está nervioso. Está nervioso el equipo de Pinol Nika. ¿Qué pedo? Sigue la partida. ¿Y ahí? ¡Ah, no mames! Estaba viendo la repetición. Estaba viendo la repetición, perdónenme, no, qué caballo que soy. Ay, Dios mío. Ya decía yo, aquí están repitiendo muchas cosas. Y parece que esto se lo va a llevar el equipo de Pinol Nika. Vamos a ver qué buen hielo. Ay, hermoso hielo de parte del equipo de Champion Nika que va en la delantera. Porque ganó la primera partida. El equipo de arriba es el equipo de Pinol Nika y el de abajo es Champion Nika. Están esos dos esqueletos gigantes ahí dándose y dándose y dándose y dándose y que ninguno muere. Vamos a ver con un... Ah, tiene veneno, bro. No, ese hielo no, bro. Ese hielo no, como que no. Ahí está, y la segunda partida del 2 versus 2 se la lleva Pinol Nika. Perdónenme, por favor, no puedo leer los comentarios. Por favor, espérenme si están comentando. No se vayan, se los pido. Se pone 1-1 y vamos a jugar una tercera partida del 2 versus 2. ¡Mamá! Ahí está, man de Champion Nika. 1-1 va esto. Ay, está tronando. Parece que viene pencazo de agua. Ahí está. Esos fueron los decks que usaron ambos equipos. Pinol Nika sí repitió. Creo que Champion Nika va a repetir con el que ganó. Con el Lockbait. De doble barril. O Sadbay, Lockbait o Sadbay, como sea. Bro. Ahí está, no vamos a cometer el mismo error de darle la repetición. Qué caballada la que hice, perdónenme. 35 segundos para que acepte Pinol Nika, campeón de la Gold Cup, segunda edición, creo. Ignoren al perro ahí, por favor. No puedo leer los comentarios.
Así que perdónenme, perdónenme. Un momento, dice Vivi Furiano. Vamos a ver qué pasa. Ime o va horrible. Ojo con Felipe. Está estricto el día de hoy, parece. El pobre Felipe tiene mucho hate. Diez segundos, dice Felipe. Tiempo, dice el equipo de Champions League, que quiere ganar por... porque no se presentó el jugador. Vamos a leer. No seas caballo, dice, estás viendo una repetición. Sí, es cierto. Dice, Tauro anda fumado, dice, es la misma partida. Esa es la pasada. Uno apoyando su canal y el de baboso. Te amo, Oliver Gay, dice Ricardo. Gracias, bro. También te amo, Gay. ¿Cómo van, Winlord? 1-1, pero parece que esto se lo llevó Champion Nika porque Pinol Nika no se presentó. Dice, yo juego igual, jaja, pero no quiero entrar, soy Lionel Messi. Sí, vos sos Kevin, vos sos Lionel Messi, el mismo. Kevin Galavis checa, dice, el gay Pinol Nika está haciendo snipe, tengo evidencia. Malafama y Gigi, estamos donde Abraham, Flaco, Mendoza, Jorge y yo, no me dijeron, ya vieron. Dice, Malafama OP, me ganaste con mi propio DLM, mandame cazador a 5 metros del globo y nada le hacía. Mandaba cazador. Ojo con eso. Ojito con eso, ojito. Vamos a ver qué pasa aquí, Felipe, quién se lo va a dar, porque están aquí peleando porque el equipo de Pinol Nika tenía problemas. Vamos, Santiago, el mejor. Mendoza, OP, Marco Antonio, GG. Santiago, el mejor, dice Marco, Rip Pinol Nika. Estamos en la farándula house. ¿Cómo quedó el torneo? A ver. Ahí están. Carazo, Beats, Malafama, Raiden, Abraham, John, Mendoza, Kilo Ren y Carlos Zeta. Son los 8 que van a jugar mañana. Los brackets, le voy a tomar captura. Por el Paz Royal. Vamos a decidir mañana a qué hora va a ser. Yo lo voy a estar transmitiendo. Tal vez tipo 6:30, hora Nicaragua. Porque todos son Nica. Ojo al Dios del Sabueso. OP, dice Carlos Porra. Vamos a ver qué pedo aquí. Ah, si están en partido. Qué rancio que soy. Es que estaba arriba. Estaban peleando y me concentré en lo que estaban peleando. Ahí está, como les dije, el equipo de Champion Nika repitió deck. Ando bien caballo, más de lo normal. Me afectó la salida hoy en bicicleta. Mal. Un poquito más tarde la cajita. Esa está fallando la cajita cooler. Desde la primera partida miré ese error. Nada, ¿por qué gastan tanto elixir en un barril? Vamos a ver. Ahorita va a contraatacar Champion Nika. Bien ese contraataque en la parte derecha. Cambio de línea. Un cambio de línea OP. Pero lo va a defender bien, parece Champion Nika. Sí, va a tragarse el leñador de la izquierda. No, uy, buen hielo. Hermoso hielo. Hermoso hielo de parte de Vivi Furiano de Pinol Nika. Ok.
ojito, ojito. Vamos a ver, ya vamos a hablar cómo va a quedar eso de los brackets, del primero con el último, el segundo con el penúltimo, así va a quedar. Es lo que yo creo. Los que ganaron, contáctense conmigo, ya saben, en las redes sociales. Diría un fresa. Ojito, ojito, que Pinol Nica se la puede llevar con él. ¡Ay! Champion Nica se la acaba de llevar. Champion Nica se acaba de llevar el 2 versus 2. So, flaco, ¿eres tú o eres otro nuevo? Es el mismo flaco. ¿Cómo ve el juego? El primer set se lo acaba de llevar Champion Nica. Espérenme que me voy a acomodar, que me estoy mojando. 1-1 en 2 versus 2. No, ya ganó Champion Nica. El primer set. Denme un minuto que me voy a mover, que me estoy mojando. Hijo de puta lluvia. Solo cuando Oliver se está transmitiendo, llueve. Así que me voy a mojar porque estoy en el patio. Ojo con esos. Con esos rayos. Dice Predator, el mejor, dice Marco. Si hay personas nuevas, suscríbanse, por favor, se les agradecería. Vamos al segundo set, KOTH 5. Tenemos a Poseidón de parte de Pinol Nica y a Kalala de parte de Champion Nica. 7 personas, ¿por qué se fueron, bros? Nah. No se vayan, apoyen. Se murió, qué onda, dice. Vamos a esperar que Felipe diga que esto inicia. Tenemos a Predator. ¿Y por qué Predator? Si es Kalala. Kalala versus Poseidón. Sí. ¿Qué pedo con Felipe? Ahí está. KOTH 5 versus 5. Si Champion Nica se lleva este KOTH, es partido para Champion Nica OP. Eliminando al campeón de la Gold Cup. Vamos a ver. Ambos jugadores liqueando. Un poco de elixir ahí. Bueno, un poco no, demasiado diría yo. Traen masitos pesados, así que... vamos a dormirnos para mientras esperan el por 2. Ojo con ese zap de Poseidón para ciclar. Ahora sí. Ojito con Poseidón, que trae un sabueso. No lo sé, Rick dice. Parece que es sabueso clon, creería yo. Y de parte de Kalala, un golem. Golem OP. Bien, bien, ese veneno de parte de Kalala ahí. Díganme que no tenemos mala señal. Díganme, por favor. ¡Ay! John R, orgulloso de Poseidón. Pero si Poseidón es jugador de Pinol Nica, Gabriel. El jugador de Champion Nica es Kalala, de su ex team, creo yo. O no sé, pues. Ahí está. Vamos a ver. Uy, contraataque de Kalala con ese cementerio. Creí que era golem. Lo defiende con bárbaro, pero va a recibir bastante daño. Poseidón. Ojito con ese ataque de Kalala, ese cambio de línea. Pero vienen esos bárbaros y tiene que defender el sabueso y los bárbaros. Bien, bien defendido. Vamos a ver si decide tirar un veneno. Ahí está el venenardo, cayó. Me refiero a que John R. está orgulloso de Poseidón por estar jugando sabueso. Ya entendí. Perdón, bro. Iba a decir vender la torre Poseidón. Asumir ese daño y... Uy, pero si no defiende se lleva la torre Kalala. Bien. Buena bola de fuego, buenísima. De parte de Poseidón. Ahí está.
se pone torre por 1-1 en torre. Parece que viene por las 3 Poseidón. Viene de una por las 3, viene caliente. Ah, no, las tiró para defender, lo tiró para defender. Uy, 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 vamos a ver cómo defiende aquí Poseidón. Creo que SMK le va a llegar a impactar sí o sí. Ahí está. Ahí está ese golpe del MK. Soy el único que le sale transmisión inactiva. Sí, bro. Uy, 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 ese dragón infernal, qué lindo daño el que se comió. El que hizo, quiero decir, ese dragón infernal. Match para Kalala. Sí, y lo va perdiendo. Es match para él y lo va perdiendo el bro. Un MK le va a tirar ahí en el centro. Ah, no, un cementerio de una. Vamos a ver cómo defiende aquí Poseidón. Si está poseído por el trueno. Súper bien defendido. Creo que esto se lo acaba de llevar Poseidón. No canto nada mejor. Vamos a ver si no se lo lleva Kalala ahí con unos... Sí, se lo llevó Kalala. Bien, Kalala. Uy, le quedó así en la torre, le quedó así en la pinche torre. Se pone 1-0 a favor de Champion Nika, que viene OP. A mí me sale inactiva. Vamos a ver que le sale inactiva. Eliezer versus Kalala. Vamos a ver cómo se desplaza Eliezer versus el partido entre Eliezer versus Kalala. La partida. Ay, ¿por qué me confundo? Ahí está, Eliezer YouTube Clash. Ojo con Eliezer YouTube. Vamos a ver si le gana al Kalala. Comienza con una bandida desde atrás. No sé por qué inician con bandida desde atrás. Yo cuando juego bandida así, la tiro al puente. Dice, hola guapo. Hola Arles. Hola bro. Ricardo, ¿y por qué estás? Ve, sos gracioso, Ricardo. Bien, SMK de parte de Kalala. Dice, hace poco me corría, pero me salí y regresé. Ahora me sale eso. Otra vez match para Kalala, dice Gabriel. Uy, SMK. Reiniciar el directo. No puedo darles. Pero no, me están escuchando. Vamos a ver qué pedo aquí. Uy,
se va a comer bastante daño. Y Eliezer ahí está, por lo menos unos 300 de daño. Asumió Eliezer ahí. Kalala que repitió el mazo y volvió a sacar match. ¡Uy! Buen pescador. Buen barbaril. Está jugando súper bien Kalala. Calmado. Eso no le impacta. Ahí está. Vamos a ver. Jaulita del forzudo para defender tranquilo. Eliezer le hizo una variante. Porque tiras por Quito junto, Eliezer. Tíralo con un espíritu de curación, bro. Está tirando buenos pescadores Kalala. Vamos a ver cómo defiende este forzudo. Lo va a curar el espíritu de curación. Uy, qué rico espíritu le regalaste Kalala, bro. A ver cómo defiende aquí Kalala. Tiene que defender y contraatacar. Buen. Uy. No pegó ni uno. Qué clase de suerte la de Eliezer que no pegó ni uno. Ahí está. Y Kalala se lleva la partida. Pero si está corriendo bien, bro. Gabriel lo está viendo. Yo lo estoy viendo aquí. Y otro lo está viendo. Varios lo están viendo. Uy, viene el un minuto. A ver, enséñame, Juan, que te sale inactiva, enseña. Mándame una captura al Messenger. Kalala versus Pato Luca. Ahí tenemos a Kalala versus Pato Lucas. Parece que Kalala quiere hacer una barridita. Vamos a ver si la logra desempeñar. Viene con ganas de barrer Kalala. Uy, creo que no van a escucharme la voz porque estoy afuera y va a llover. Así que mejor voy a ir adentro. Voy a ir adentro. Déjenme, ahí le voy a dejar la partida. En un minuto. Les voy a dejar la partida ahí para que la vean. Vamos a ver. Vamos para adentro porque tenemos un poco de problemas. Vamos a ver. Las cuatro personas que están ahí, ¿les corre bien el directo? Díganme si está... Si están ahí, supongo que les corre bien. No. Vamos a ver. Globito de parte de Kalala. Uy, buen rayo de parte de Pato Luca. Uy, pero impacta ese globito. Voy a apagar el... Creo que voy a tener que apagar el micrófono.
creo que voy a tener que apagar el micrófono, pero vamos a ver cómo procede la partida. A ver si no llueve más recio. Uy, súper buen espíritu de curación. Qué hermoso rayo de parte de Pato Lucas. Vamos a ver cómo transcurre aquí, quién se la lleva. Con un rayo aquí, Pato Lucas se luce para que no impacte ese globo. Uy, sí, va a impactar uno y puede impactar otro. De hecho, uy, ahí está, y Kalala. Kalala está OP. Kalala OP. Voy a ponerle el ruido, el sonido del juego para que escuchen. Porque creo que no me escuchan. Vamos a ver. Vamos a la cuarta partida. Aquí donde vivo ni se conoce la lluvia, dice Israel. Israel, está corriendo bien el directo. Decime si está corriendo bien el directo. Te está corriendo bien, bro. Les voy a poner el sonido del juego para que escuchen el juego mejor y vean la partida. Oye, Alexander, te está corriendo bien el directo. Decime por favor si te está corriendo bien el directo. Uy, se viene con lockbait de doble barril de parte de Eric. Les está corriendo bien el directo, avísenme por favor. Quiero ver. Uy, súper bien ese lanzadardo. Que impacta ahí unos golpes. Pues sí, aquí yo está, a mí también me estaba corriendo bien y solo a John se le estaba pegando. Vamos a ver. Un doble barril versus un peca Montacarnera. Montacarnera, ahí la metí con Jaula del Forzudo. Imagino que es Jaula del Forzudo. Ah, la lluvia solo cuando uno está transmitiendo, llueve, bebé. Solo así. Uy, esos Larry van a impactar. Bien, esa bola de nieve. ¿Quiénes son los que están en directo ahí? Solo tres personas se quedaron. Uy, tiene rayo, es rayo en vez de jaula del forzudo. Porque yo la conozco con Jaula del Forzudo, ese mazo. Saludo al mero Israel Meléndez. El mero Israelito Meléndez. Uy. Tiene que ahorita esa torre bombardera eliminarla para tirar la montacarnera, pero creo que ya la tiene ciclada. Uy, qué linda esa bandida. Hermosa bandida que llegó a impactar a la torre. Aquí sigo de huele pega viendo tu directo. Gracias, Israel. Gracias, bro. Gracias. Se te agradece muchísimo, bro. Tienes que participar por el pack. Bueno, vos te lo compras. No hay problema por vos.
Vos te lo compras easy. Uy, parece que esto le van a robar, le van a quitar la partida a Kalala ya. Se había llevado a 3 personas, pero aún sigue luchando Kalala para llevarse a la 4ª persona y hacer una hermosa barrida. Uy, 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 este Kalala anda prendido en fuego, el bro. Ah, se me va a descargar el teléfono. Se me descargó, se me va a apagar. Vamos a ver si defiende este barril. Bien, 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 bien. Kalala, 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 cicla. No, ya perdió Kalala. ¡Uy! ¡Se la llevó! Impactó la monta carnera. Kalala llevándose a 4 jugadores. De 5. De 5 es el KOTH. Ojalá y me escuchen. KOTH de 5 y Kalala se ha llevado a 4. Jugador de Champion Nika. Kalala anda OP, perdonen ahí la lluvia. No estaba planeado que lloviera. Tenemos a Kalala versus Cooler. Kohler es el último jugador de Pinol Nika. Si Kalala gana esto, se completa una barrida de 5 jugadores y set y partido para Champion Nikas. Nada que pedo con Cooler. Nah, nos arruinó el directo la lluvia. Le voy a apagar el micrófono. Le voy a dejar el sonido del juego. Yeah.
Partida y partido para Champion Nica. Puente 2-1. No la GG Wild Player para Champion Nica. Se le agradece por pasarse aquí un rato. Pues creo que la transmisión porque bueno, se le agradece, ya saben. Vamos a ver si nos dejan transmitir la final. Entre Champion Nica y Moronga Sport. GG por ambos equipos. Y porque la final todo el mundo creía que era Volcanic Pinol Nica. Bueno, se le agradece demasiado. Nos vamos despidiendo del directo. Muchísimas gracias a los que se pasaron. Nos